Hola a todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda: The Wind Waker. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Ya hemos entrado en la torre de Ganon y nos hemos enfrentado a los dos jefes que nos hemos enfrentado anteriormente, a Goma y a Vilipendulia. Y vamos para acá. Y en cada puerta hay unos Wokoblins. Y listo. Y entramos a otra habitación. Aquí. Eso significa que vamos a enfrentarnos a... ¿Dónde están? Uy. Bueno, necesitaremos... Primero nos subimos por aquí y... ¡Wow! A eso le llamo yo un golpe de suerte. Vamos con las botas de hierro y con el... con la hoja de Q. Ups, mala. Mala puntería. Primero, corazones y magia. Bueno, bombas. No es que la necesite, pero... Ok. Me tiraste. Y listo. Ahora poniendo la hoja de Q. Y... Y ahora sí, a flotar, a flote y listo. Y ahora sí. Y no sabemos a dónde. Aquí va a ser más difícil. Y listo. Y vámonos por acá. Wow. A pelear. Y listo, tenemos. Y listo. Y wow, un collar de la felicidad. Listo, por coleccionismo. Y listo. A engancharme, se ha dicho. Y llegó el momento de enfrentarnos a... A Vermilion, o algo por decirlo. Y listo.
Tenemos el gancho y listo. Con esto me basto y me sobro. Esperamos y... y listo. Nos alejamos un poquito del pozo donde se ha metido este gusano. Maniobra evasiva. Me comió. Y yo apuntando. Y listo. Tengo que quitarme de aquí. Bueno, aunque sea pillarme el corazón. Uy, pero ¿por qué no acerté? Mi tiro. No lo entiendo. ¡Toma! ¡Casi me traga! Y listo. ¡Casi me traga! Y listo. Un corazón más, supongo. Sí. Menos mal que esos enemigos son generosos. Y me dan un corazón. Uy, quítese, quítese, quítese. Bueno, mejor voy por el corazón. Por el corazón. Uy. Este corazón es más evasivo. Bueno, en fin. Bueno, esos bichitos son más que para curarme. Y listo. Oye. Ah, me fallé. Claro. Y ya casi acabamos con él. Y listo. Y vámonos a esperar a que ya tenemos otro corazón. Y listo. Y nos curamos totalmente. Gracias a esos bichos. Y ganamos. Y ahora hemos derrotado a Vermilion, o como se llame. Vermilion, o como se llame. Ese gusano. Y ahora es turno de Fatty Triputis. El fantasma gordo. Espero que no me toque que ajustar el ángulo de la palanca o algo por el estilo. Para reflejar. Un pasillo. Aquí veo un pasillo de lápidas. Oh, oh. Oh, oh. Bueno. Hemos perdido poquita vida. Menos mal que tenemos
Ahora, reacción. Ah, claro, no reaccionó. Y listo. Y nos curamos. Y listo. Y listo. Nos hemos deshecho ese bicho. Más dinero. No sé para qué sirve, pero lo tomo de todas maneras. Vamos a lo seguro. Primero hacemos que caigan las lápidas. Oh, oh. Así para poder pasar fácilmente. Y necesitamos los chuchus. Ven aquí. ¿Qué quieren? Ven. Sé que quieren. Sé que quieren. ¿Qué chuchus tan lentos? ¡Ole! Cuando estén a punto de atacar, ya aprovecho para... Y ahora sí, vamos a tomar la estatua del Chuchu y la colocamos ahí. Oye, si quieres disco Link. Y ahora sí, vámonos rapidito, que para eso despejé el camino. Ah, claro. Ups, me posee el espíritu, pero y nos lo quitamos de encima con la luz, gracias a la luz. Y vamos a modificar algunos. Ahora sí. Ahora sí es otra historia. Y ahora sí. Nos vamos de aquí. Rapidito. Y ahora sí, llegamos. Y ahora... hacemos que caiga las... Despejamos camino para así poder... Hora de camino. Y ahora sí. Rápido. Y a ponerlo acá. Lo soltamos aquí. Y nos vamos deprisa. Y listo. Oh. Ups, claro. Y
Y ahora sí. El problema es que me... Uy, Salpín. Por un pelito. Por un pelito. Llegamos. Y ahora sí. Nos toca enfrentarnos al otro jefe. Que es Patitriputis. Y vámonos a donde está la luz. Para reflejar. Y ahora sí. Vamos a modificar. Ahora vamos a colocar impulsar. Y ya. Y lo levantamos. Que para algo están los brazaletes de fuerza. Y listo. Gracias al ataque torbellino. Que nos enseñó el maestro Orca. Ah. Ahora. A mover, a levantar y a apuntar. Y cargamos y listo. Y nos quedan solo unos poquitos fantasmas por eliminar. Ups. Ah, claro, fallé. Ahora. Y apuntamos, preparamos la espada y la cargamos. Y fuego. Toma el ataque remolino. Y ya hemos abierto. Ya hemos completado todo. Y rompimos el sello de Ganon en esa puerta. Y ahora podemos pasar. Pero en el siguiente capítulo, porque lo vamos a dejar por hoy. Y otro día continuamos. Y eso es todo por hoy. Si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá. O si es la primera vez que es uno de mis videos, suscríbete. Subo video todos los días de acuerdo a horario en mi canal. Antes de despedirme voy a enviarles saludos. A Lilet Vintage, Elucio X, Aritza Vargas, Mega, Nadia García, Supercell, Luda, Carla Velázquez y Lady Litz. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!